Lei è una ragazza. Il ciamano è Giuliette. Hola Julieta, ¿qué vas a hacer cuando finalices tus estudios? ¿Te vas a ver con marido, no? No sé, mi papi dice que podría entrar en una universidad. ¿Vos en una universidad? Sí, voy a estudiar medicina. Muchas gracias, director, por haberme ayudado a entrar a la universidad. De nada, Julieta. Soy la quinta médica recibida en todo el país. Felicitaciones. Junto a mis compañeras, entre ellas Cecilia Grierson, pensamos que las mujeres tienen que ocupar un rol más importante en la sociedad. Por mi parte, nunca pude ejercer mi oficio normalmente por la sociedad machista y patriarcal que me condicionaba, que me condiciona. Abba. Entrega el puto cuchillo sagrado al nuevo integrante de la pandilla amazona. Muchas gracias, jefe. La felicito por ser la primer firmante de un sufragio en la Argentina y en Sudamérica. Increíble fue saber que dejaron el caso de Julieta Dantelli como un simple accidente cuando es obvio que fue un femicidio premeditado. Es más, no tuve que investigar mucho para enterarme de que había sido David Klappenbach, el integrante ese del grupo paramilitar, el responsable de esto. Y no solo esto, sino de muchos más asesinatos con anterioridad. ¡Ay no, boludo! ¡Estos hijos de puta me sacaron toda la casa! ¡No se pueden aguantar que una chica como yo quiera buscar justicia por la amiga! ¡Ese forro de mierda que mató a mi amiga! ¡No soporta! ¡Hacelo de nuevo!